Importante, Address Music no se hace responsable del significado de cada lírica, de cada canción mostrada y reproducida, cada crédito a sus respectivos creadores. La finalidad de Address Music es apoyar y fomentar la creación de nueva música y animar a cada uno de la audiencia a poner a prueba su creatividad y poder llegar a conseguir grandes logros. Bienvenidos, gente, bienvenidos a la nueva edición de Address Music On Air, en su cuarta edición. De su segunda temporada, mi gente. A ver. Ok, sí, me escucho, estaba comprobando el audio. Oye, pues muchas gracias a la gente que va llegando, a la gente que está compartiendo el programa. Muchas, muchas gracias. Estamos muy contentos porque el día de hoy se viene una noche más aquí en Address Music On Air, mi gente, cuarta edición de su segunda temporada. Y pues bueno, gente, vamos a pasar pues con la presentación del día de hoy. Que pues bueno, sus proyectos en vivo, gente. Así que artista revelador, artista que anda haciendo música por ahí, que quiere ser escuchado, que quiere ser pues una de las estrellas de esta noche y aparezca su tema musical aquí con nosotros, pues es hora de que nos mande sus temas por, puede ser por mensaje, incluso también por mensaje ahí directo, o también nos los puede escribir aquí en los comentarios. Para que podamos poner su música en este programa, en esta edición que se viene muy especial, porque viene una chica muy especial, ya que el día de hoy en la entrevista de la noche tenemos a nada más. A ver, vamos a poner una canción de la chica que va a estar con nosotros. Viene nada más ni nada menos que con nosotros en esta noche, ven, un artista más que de verdad tiene mucho de qué hablar, ven. Tiene, no sé, siento que la mentalidad de este artista está súper, no sé, les va a llamar mucho la atención, gente. El día de hoy estará con nosotros Amapola Malayerba, men, esta chica artista chilena que, neta, yo siento que nos va a dar mucho de qué hablar porque tiene un talento tan increíble a la hora de tocar su guitarra, que por cierto es su fuerte, su fuerte, su fuerte, fuerte. Así que Amapola Malayera va a estar aquí con nosotros al término del programa. Ya saben que las personas que suelen estar aquí saben que la entrevista de la noche es terminando el programa. Así que les recomiendo que se queden en el programa también porque vamos a estar platicando sobre ella y vamos a estar platicando algunas cositas. Pero sí, amigos, Amapola Malayerba es la artista de esta noche a entrevistar. Y pues bueno, con la canción de Amapola también queremos decirles que el día de hoy la pregunta de la noche es: ¿cuál es tu canción favorita? ¿Cuál es la canción que tú escuchas a diario? La canción que, pues sí, o sea, la canción que es tu himno, ¿eh? Que tú la escuchas y sabes que yo me identifico con esta canción, sabes que esta canción me gusta mucho. Así que el día de hoy, nuestros colaboradores de Address Music y su servidor Brale1303 van a estar comentando cuál es su canción favorita. Y pues bueno, la sección también del descubrimiento semanal, esta sección que invitamos a la audiencia a que, más que nada la gente que escucha que tiene Spotify, que se cheque ahí, porque hay una playlist que se llama Descubrimiento Semanal y Spotify les muestra canciones recomendadas a sus gustos para que estén ahí atentos. El día de hoy viene a mano de nuestra colaboradora, les da fotos ahí, mamón, América, que es la colabora que ha estado con nosotros. Pero pues sí, gente, Address Music On Air en su cuarta edición de su segunda temporada con la noche.
del 18 de febrero del 2022, Amapola Mala Hierba, gente, aquí en vivo. Entre las malezas crecen más caminos. Pues bueno, dicho esto, saludos a la gente que va llegando. Les agradezco mucho, agradecemos mucho que se hayan tomado la molestia y por la oportunidad de estar aquí. Dicho esto, hecho la presentación, qué es lo que tenemos el día de hoy y eso. Quiero darle la presentación a la chica, que les cayó muy bien. Hemos recibido buenos comentarios de esta chica. Al parecer, esta chica les cayó a todo dar. La nueva colaboradora de Adrian Music, ya oficial, ya oficialito. Saludos, Jonathan Solís. Jonathan se llama, ¿verdad? Saludos, muchas gracias por estar aquí, Jonathan, te lo agradecemos mucho. No sabemos si vienes por Amapolo o vienes por alguna otra publicación, pero de igual manera créeme que la agencia de Adrian Music te agradece mucho que estés aquí con nosotros. Pues bueno, sí, no estoy solo. El día de hoy me sigue acompañando la chica risueña, la chica que te va a sacar una sonrisa con sus, ¿cómo es? Lo que no escuché tan feo, con sus, situaciones de la vida, por sus vivencias, con ustedes, amigos y amigas, con mucho gusto y mucho aprecio, les presento a la Ame. Hola, Ame, mucho gusto. Oli. ¿Qué tal? ¿Cómo andan todos por ahí? No, pues andamos al 100, al millón, ya tú sabes, ¿va? No, para que te estés enterada, ¿va? Y te estés con los ánimos, ¿va? La Ame es la colaboradora de Adrian Music que va a estar aquí con nosotros. Falta uno que no ha llegado a... No voy a decir quién. Digo, como quiera, ya saben, ¿va? Los que han estado aquí, ¿va? Pues este programa, por cierto, este programa no lo hacemos nada más a mí y yo, ¿verdad? Hay otro otro colaborador que se integra con nosotros, pero el día de hoy como que se le hizo un poco tarde, pero bueno. No mames, me tuve que salir para afuera para que mi mamá se quedara dormida y me la ando pelando de frío. Oye, pero, sí está fresco, está fresquecillo, sí está fresco, Y luego me salí descalza, ¡hombre! Pues bueno, gente, saludos. Pues sí, estamos aquí ya, Adrian Music On Air, su cuarta edición de su segunda temporada. Oye, ¿tú qué opinas de la chica que va a estar con nosotros el día de hoy? La Amapola Mala Hierba. ¿Mala Hierba a qué se refiere? A la verde. No digas. A la verde. A la verde. No, ¿sabes qué? A las plantas que ya están marchitadas, a eso. Ya. Oye, esta chica neta, no sé si ya, o sea, supongo que la viste y todo. Oye, está bien interesante porque está llena de tatuajes la chava. A veces dudó como que de mi sexualidad, la vi y dije, oh, qué bonita. Qué bonita minita. Oye, deja tú que cante con ganas y todo eso. Tiene varios tatuajes que a mí me llaman la atención. Son tatuajes como, no sé. Bueno, el día de hoy vamos a estar platicando con ella, gente, por cierto, para que estén ahí al tanto. Al término del programa, les recomiendo mucho que se queden en el transcurso del programa, que vamos a estar platicando sobre ella y sobre la pregunta de la noche, que por cierto, la pregunta de la noche. Ay, por cierto, tienes tu descubrimiento semanal. Oye, chinga, espero que tengas una buena canción, que hayas descubierto una canción buena, ¿va? Ahorita cuando diga mi descubrimiento semanal, lo voy a decir el porqué esa canción. Tiene un porqué. Tiene un porqué. No es como que un porqué muy chido. No sé, es que está bien raro, pero ahorita lo digo. Ok. Ahorita nos comentas entonces. Pero pues bueno, pues sí, el descubrimiento semanal de esta noche viene a manos de Ame, nuestra colaboradora de Adrian Music. Le recomiendo mucho y agradeceríamos mucho si pueden compartir el programa ahí con sus amigos, en sus grupos. Yo voy a compartir en todos los grupos que tenga, chingue su madre, me saquen. En los mercaditos de Juárez, de Guadalupe, de Monterrey. En el grupo familiar, en el grupo de la escuela, en el grupo de... Va a decir una cosa, pero mejor... Dila. No, porque es una grosería. ¿Pero por qué? No, dila, ahora la dices.
en los grupos de XXX Tentación. Pero dije no. Híjole, no, mejor no hubieras dicho nada. Ahí está, ya ves. En los grupos de, no sé, de la generación de no sé cuánto, que ya ni se juntan, va, y ustedes, ahí compártalo, va, y pues se lo agradeceríamos mucho, va, porque apoyan este proyecto y apoyan más que nada, pues sí, el proyecto en sí, y pues nos dan a conocer un poquito más lo que es este proyecto de Adrid Music, la artista de la noche, y sobre todo también el apoyo que les estamos brindando a todos esos artistas nuevos. Oye, ¿qué onda? ¿Que está fresco? Oye, fíjate que yo ahorita pues estoy aquí, ¿verdad? ¿Cómo va? En mi cuarto, va. No sé tú, ¿va dónde esté? Yo estoy afuera. Estoy viendo que mi primo anda cortando el pelo, por si lo quiere ir a cortar aquí en Juárez. O sea, se los corta con una navaja, pero, o sea, pues normal. O sea, no los acuchilla ni nada. Ajá. Pero sí, estoy viendo que le cortan el pelo y yo estoy descalza. Tengo frío en las patas. Pues ponte algo, mujer. ¿Cómo vas a estar descalza afuera? ¿Estás fresco? ¿Estás atado? Es que si me meto a mi mamá, ya no me va a dejar salir. Así como los niños chiquillos. ¿A ti no te pasó eso? De que te metías a tomar agua o así y ya no te dejaba salir. ¿A poco todavía hacen eso? Eso ya es muy antiguo. Tú, mami, pues... ¿Qué pasa? No, mira, ayer era las 12 de la noche y un amigo me dijo, sal. Amigo, y dije, ajá, ay, sí, amigo. Y luego se cuenta que le digo, sí, ahorita salgo y luego ya iba a salir. Y mi mamá, ¿a dónde vas? Y yo, hombre, voy aquí con Kevin, porque se llama mi amigo Kevin. Y luego me dice, no, ya me metí, que porque no sé qué, la chingada. Y yo de, ah, bueno. Y mi amigo, no saliste. Y yo, sí salí, pero no estabas. Y bien mentirosa yo. O sea, pero no saliste. Pues no, o sea, es que más abrí la puerta y no ya, está. Porque mi mamá me escuchó. Ah, hasta no te dejó salir. Oh, recuerdo cuando pasaba eso de que, es que me vinieron a hablar, me da chance de salir. Y yo, es que no puedes, porque ya es tarde. O sea, y no, hombre, me recuerdo mucho. Hombre, sabes que era lo más peor de todo, o sea, lo que me caía gorda de mi mamá. Ojalá y no me escuche. Cuidadito con lo que vas a decir. Cuando me castigaba y mis amigos me venían a buscar, siempre me los corría y a mí me daba mucha vergüenza. Yo decía, ay, no, qué vergüenza. Pero, pues ya. ¿Te los corría? Sí, le decía, no va a salir, que no sé qué. Y yo así como de, mi mamá, no lo sé, cabrón, que no sé qué. Y yo así como de, no, güey, no me digas que es así. Oh, my God. De las cosas que se entera uno. De... Oye, yo quise hacer una pregunta. Oye, ¿cómo que tu primo está cortando el pelo? Está allá afuera cortando el cabello. ¿Qué pedo? Sí, es que neta, yo lo decía de broma, ¿a poco sí? Sí, es que si le grito no me va a escuchar. O sí. No sé. Sí, definitivamente te va a escuchar. ¿Le grito o qué? A ver, grítale. A ver, ¡Wally! ¡Córtame el pelo! Ah, bueno, me dijo que no. ¿Te vio muy pelona o qué? Es que él me lo cortaba antes. ¿A poco? ¿Pero sí. ¿A poco te cortas el pelo? Dijo, hoy no fío, mañana sí. Ah, bueno. Yo no me corto el pelo, la verdad. Ya sé, sí, tú traes de vieja. ¡Ah! La madre, pero ¿en qué momento te ofendí o qué? O sea, como ¿por qué o qué? Entiendo, ¿va? Se hace frío, doña Katy, pero ya ves. No manches. Saludos a la doña Katy. ¿Qué anda haciendo allá afuera, doña Katy? Ya ves, ya me dijo, métete porque hace frío. Pero no, aquí andamos. Que se preocupa por mí. Pues tú, por si quieres, y no te puedes meter o qué. Sí, pero no, mi mamá me empezaba a decirme cosas. Y como. Luego la vez pasada se escuchó que me estaba regañando y ahorita como que no queremos eso. Sí queremos, métete. No, tan loco. No, sí estamos bien. Bueno, al menos lo intenté. Bueno, gente, gracias a la gente que se está uniendo, a la gente que está compartiendo,
El día de hoy tendremos a Amapola Mala Hierba. Es una incógnita, ¿qué significará Mala Hierba? Yo pido esa pregunta, ¿eh? Yo de hecho te estoy diciendo que yo pido esa pregunta, ¿va? Yo le voy a preguntar qué significa Mala Hierba. Y espero que me diga algo que sea legal, por lo menos, ¿va? ¿Tú qué legal. ¿Tú qué le vas a preguntar? Ay, no te puedo decir, chismoso. Ah, mamoncilla. Ya. No, porque no te vas a copiar de mis preguntas. Una cosa, tú dijiste que en esta entrevista vas a hablar. Sí, preguntar muchas cosas. Así que tú la vas a entrevistar, yo nomás te voy a estar escuchando. No, no seas así. No, es que tú dijiste, yo voy a hablar en esta entrevista. Y yo, bueno, la voy a dejar que hable, que la entreviste ella solita la va a entrevistar. Yo no me voy a estar ahí. ¡Estás loco! ¿Qué? No, es neta, no estoy jugando. Es que me pongo nerviosa. Y más porque es, y luego más porque, pues, no sé. ¿Por qué qué? No sé, porque está bonita y todo eso, está bonita la morrita. Y se ve que es buen pedo. Yo no voy a opinar nada, yo no puedo opinar de eso. Yo no puedo opinar de eso. Yo lo dejo al criterio de la gente. Bueno, ya, cállate. Bueno, pues sí, gente, Amapola Mala Hierba es la artista invitada de esta noche. Chilena, nuevamente, vaya. Los chilenos andan muy bien, ¿eh? Se portan chido con los chilenos. Andan con todo el flow, los chilenos. Oye, sí, me encanta la gente de Chile. Así que, pues bueno, gente, el día de hoy Amapola Mala Hierba va a estar aquí con nosotros, nos va a estar acompañando, nos va a estar platicando. Y pues todo lo que le quieran preguntar a ella, pues se lo pueden hacer mediante. En los comentarios. Exactamente. Y comenten, ¿qué onda? ¿Cuántos? No, ni iba a decir las preguntas, pero no tengo preparado. Yo no quiero que me lo vean a quemar. Comenten las preguntas de Ale, por favor. Pero pues sí, Y la pregunta de la noche, ¿cuál es tu canción favorita? Que es una pregunta muy básica, o sea, no te la vas a complicar tanto, ¿va? La pregunta, pues, es ¿qué canción es tu favorita? Debes de tener una que dice, una, ¿va? No vas a aventar todas tus playlists de canciones favoritas, ¿va? Porque nunca vamos a acabar. Nada más dinos una, ¿va? Una así que digas, esta me gusta, o esta está chida, o así. Nada más una, ¿eh? Ah, la de Como un bebé de Bad Bunny. Y creo que de llevar Bad Bunny. Porque sí. A todos les gusta. Bueno, es que yo la tengo como que amor, odio a Bad Bunny. Te gusta porque estaba en el barrio, mijo, ya cállate. ¿A poco en el barrio escuchan Bad Bunny? Pues qué barrio tan fresón, fíjate. Sí. Mira, ese no es barrio, ya no es barrio bajo, es barrio alto. Vaya. Si te gusta Jenny Rivera, ya siéntate. Fíjate que Jenny Rivera. Oye, es cierto, eso que está pasando con Jenny está Rivera, ¿qué onda? Está viva, va. Te da con ganas. Y de que todos creyendo que estaba muerta y está viva, está ahí en su penthouse tomándose un tequila. Qué grande. Qué chido. Imagínate que sí esté viva. Ya está viva. Impactado. Yo digo que sí esté viva. Pero bueno, Jenny Rivera, pues sí, ahí anda. Jenny Rivera, si estás aquí, repórtate para hacerte una entrevista. Jenny Rivera, si estás aquí, manifiéstate, por favor. Manifiéstate. Esta se manifiesta la verga, güey. Me corre. Me dice pelado, huevón. Rata de dos patas. Es dos paquitas del barrio. Ay, espérate, man. La estoy confundiendo, espérate. Pues no son familiares. No. Son rivales. Yo digo que en su tiempo eran rivales. Eran rivales. La Jenny Rivera y la Paquita del Barrio eran rivales. Paquita del Barrio. Pero Paquita del Barrio es mejor. No hay una caricatura que es Mariana del Barrio. ¿Sí, verdad? Mariposa del Barrio. No, hay una que es de Mariana del Barrio. Es esa caricatura, esa es novela. Sí. Telenovela. Novela mexicana, creo. No sé de qué se trata, aquí que ni me pregunte. Pero... Ah, bueno. Sí, Mariposa de Barrio. Hay una serie de Netflix de la Jenny Rivera, no sé cómo se llama, pero creo que también Mariposa de Barrio. Es esa. Hombre, está de 10 de 10. ¿Es esa, neta? Sí. No sabía. Me disculpo. Bueno, gente. Una que es bien fanática de ella. ¿Te gusta Jenny Rivera? A huevo. Uy, ya está para allá. Ay.
Bueno, gente, pues sí, Amapola Malayerba va a ser la entrevistada esta noche. La canción favorita, pues bueno, sus canciones favoritas las pueden comentar ahí, en los comentarios, valga la redundancia. Estuve compartiendo el estuve compartiendo el programa en todos los grupos que tengo. En uno dice, un administrador eliminó tu publicación, un administrador rechazó tu publicación. bueno, ¿qué onda? ¿Pero por qué lo rechazan, hombre? Pues ni que fuera qué, o qué, hombre. No, mal, no apoyan. No, bueno, bien. No te quieren escuchar. No nos quieren. Solo bien. Bueno, gente, cuarta edición de la segunda temporada de Adrián Misión. Quiero decirles también de que estén atentos porque, bueno, todo lo que estás escuchando lo puedes escuchar nuevamente en Spotify y también lo puedes escuchar en YouTube. Igual nada más búscalo y debe de aparecer. En YouTube tenemos nuestro canal y ahí están los programas resubidos. Y en Spotify también lo puedes estar escuchando mientras estás haciendo la tarea, mientras estás corriendo, jugando, lo que tú quieras, lo puedes también estar escuchando por ahí. Y pues bueno, este programa también busca la finalidad de apoyar talentos nuevos, así que yo diría que si te animas, nos pasemos con la primera canción de la noche. ¿Qué te parece? Va. Muy bien. La primera canción de la noche. Creo que no tengo preparada esa escena. Ay, no. ¡Hombre! Acaba de salir. No, fallos no, por favor, vamos muy bien. No. Oye, sí es cierto, no ha habido fallas. No, ya no hay fallas. Ah, déjate comparto fallas para que tú también escuches la canción. Va. Luis Montero, gracias por mandarnos tu canción. Oh, te mando muchas canciones, no sé cuál de todas es la tuya. Saludos y gracias por estar aquí en Address Music On Air. Off Air. A ver, on air. ¿Qué significa on air? On es prendido. ¿Sí, no? qué grande. On, off. ¿Sí, no? On prendido. Off apagado. Oye, ¿qué tanto dinero sabes tú? Oye, a veces como que me impresiona mucho. Air no es como nube. Por ahí van los tiros, yo creo. Estoy inmensa. Yo no dije eso, va, conte que yo no lo dije, ¿va? Pero trataste de decirlo. No, para nada. Bueno, okay, vamos. Compañero. Ok, ya, vamos con la primera canción porque esto se está saliendo de Controlation. Vamos con la primera canción de la noche. Viene a manos. Ándame, este vato. Es que tenía el nombre. ¿Dónde está? Dice, segundo viernes consecutivo, raza. Muchas gracias, Luis Montero. Oye, de verdad, muchas gracias. Te lo agradecemos. Saludos. Es una idea. O sea, aquí personalmente te digo que estés muy atento porque, o sea, nos gusta mucho eso, que tengan aquí como que frecuencia. Y tomamos mucho en cuenta a esa gente, entonces definitivamente tú vas a estar pues muy tomado en cuenta, así que estate atento a la página porque apreciamos. Sí, o sea, se aprecia mucho que estés aquí con nosotros. Ay, y créeme que te lo vamos a recompensar de buena manera, te lo juro. Bueno, ya encontré el nombre del vato. Se llama Snake. A ver qué significa Snake King. A ver, la bilingüe. Snake no es víbora. Mira, ahí va. Por ahí va. ¿Y King? Snake King es cuando andan de pareja así, digo, la coronita, no sé, el rey. Entonces, ya pegadas las palabras, ¿qué significa? Víbora rey, no. Pues tan quemada el inglés no estás, Para que veas. ¡Oh, mira! Es un video oficial. Sale el vato cantando. ¡Oh, qué cool! ¡Qué cool! Ahí que va. Snake King se llama. Se quedó trabado el Snake King. Ahí va. Snake King se llama Flor. La primera canción de la noche, gente. Adrián Misioner en su cuarta edición de su segunda temporada. Wow, buen muchachito. Ya mejor vámonos. Vi esta flor y pensé en ti. Mi mundo no es
es igual si tú no estás. Le pedí un deseo a una estrella fugaz. Le pedí que tú me dieras una oportunidad, mamá. Sí, sí, dime que sí, tú me tienes así. Me tienes de aquí para allá y yo sigo de pie aquí. Dime, Gracie, tú me tienes crazy. Es que ya no sé qué hacer, solo pregunto por ti. Es que nena, contigo nunca miento, nunca juego. Pero por ti metería la mano en el fuego. No soy como tu novio que tiene alto ego. Pero enamorarte, eso solo es lo que quiero. Voy, 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 voy. ¿Sabes dónde estoy? Estoy, 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 estoy. Me llamas y yo voy, 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 voy. Te hago compañía hoy, hoy, hoy. ¿Sabes que yo voy, 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 voy? ¿Sabes dónde estoy? Estoy, 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 estoy. Me llamas y yo voy, 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 voy. Te hago compañía. Igual si tú no estás. Le pedí un deseo a una estrella fugaz. Le pedí que tú me dieras una oportunidad. Vi esta flor y pensé en ti. Mi mundo no es igual si tú no estás. Le pedí un deseo a una estrella fugaz. Le pedí que tú me dieras una oportunidad, mamá. Sabes que cuentas conmigo. Quisiera besarte y no ser más tu amigo. Lo que me dice para mí es dañino. Y sé que tú piensas que yo soy un niño. Todo mi mundo se cambió. El verano y el girasol no floreció. Mi mundo está oscura. Porque tú eres la luz, tú eres mi sol. Todo mi mundo se cambió. El verano y el girasol no floreció. Mi mundo está oscura. Porque tú eres la luz, tú eres mi sol. Vi, vi, vi esta flor y pensé solo en ti. Mi mundo no es igual si tú no estás aquí. Vi esta flor, pensé solo en ti. Mi mundo no es igual si tú no estás aquí. Vi esta flor y pensé solo en ti. Mi mundo no es igual si tú no estás aquí. Entre las malezas crecen más caminos para ver, para ver. Siento al otoño y sigo aquí. Se está haciendo tan difícil partir. No quiero ver el sol. ¿Cómo? Que te calles, que no cantas bien. Solo le queda. O sea, pero como, ¿por qué me ofendes? O sea, yo estoy muy contento, estoy muy alegre, ¿no? Porque estás aquí conmigo, haciéndome compañía, porque estoy compartiendo. Claro, el programa, yo encantado de estar usted aquí siempre. Me falta el respeto, se burla de que yo no canto, que yo canto mal. O sea, ¿cómo nos arreglamos ahí? O sea, porque yo hago mi mayor esfuerzo para cantar bien y usted nada más está ofendiéndome. O sea, te doy clases, bro. Dar clases. Claro. ¿Clases de qué o qué? De canto, mismo. ¿De canto? Okay, sí. Para, porque quiero que me calles la boca. ¡Ay, no! Ya ni empieces, ya cállate. Qué triste cuando ya te conoce. Emiliano Martínez. Saludos. Amapoli.
Amapola. Va a estar con nosotros, gente, al término del programa, para que estén ahí atentos. Es la chica invitada de hoy. Lo que quieran preguntarle, no sé si vamos a verla, o sea que vaya a activar su cámara, fíjate que no estamos bien, pero de igual manera va a estar aquí con nosotros, pero pues sí, lo que quieran preguntarle, si tienen alguna duda, creo que se quedó congelado. Sí. ¿Se quedó congelado? Creo que ya no. No, ya no. Disculpa. No, ya no. No, sí. Disculpen los errores cometidos. No, sí, pero sí, lo que quieran preguntarle, si tienen alguna pregunta ahí, de qué. Yo iba a decir, yo darles ejemplos, pero son preguntas que le quiero hacer, entonces. Pero sí, si quieren preguntarle lo que sea, aquí va a estar con nosotros y pues. Para que le responda sus dudas. ¿Te refieres a Ciudad de México? Al Distrito Federal. Distrito Federal. Antiguamente no Distrito Federal. Ya no se llama Distrito Federal. No. Creo que ha cambiado. ¿Ah, que sí? No, ya no se llama Distrito Federal. Creo que Ciudad de México, ¿no? Ay, ni sabes ni estudiaste historia. La verdad, no. Saludos. Pues bueno, muchas saludos. Y gracias por estar aquí. Sí, porque no me hablas. Ay, perdón. Dice que llega la amapola. La hora de llegada de amapola está programada para dentro. Lo vamos a decir, ¿va? Llega en unos 20 minutos. Ay, a 20 minutos ya no falta nada. Así se escucha a mi mejor amigo. ¿Habla? No, ya se fue. Es que le grité Befi. Si se escuchó, díganme. Sí, qué escuchó. Vergüenza. Pero sí, ya casi viene Amapola, ya está aquí, casi. Andrá aquí en el aeropuerto. Aquí anda, anda en los camerinos. Acá anda, ahí anda. No. El David está preparando. Para que lo que quieran preguntarle o cualquier duda, pues ahí se la alcanza a ver. Aquí en los comentarios. Les recomiendo mucho también que sigan las redes sociales. Apóyanos con un like, mi gente. Apóyanos con un like para que este proyecto siga creciendo y sigamos teniendo artistas de esta talla aquí con nosotros y pues ustedes puedan disfrutarlos con nosotros. Apóyanos con un like. Agradeceríamos mucho si nos apoyan con un like en estos momentos al stream y pues obviamente a la página. También nos gustaría mucho, sería de gran ayuda también que compartieran el programa en su grupo, no sé, en grupo de amigos, en su perfil de Facebook, en cualquier lado que lo compartan para que podamos llegar a más audiencia y por lo tanto también ¿Mira jugar? Más gente pues esté enterada. ¿Jugar qué? Dame explicación de lo que estás haciendo, porque... Estoy afuera de mi casa y pasaron mis amigos, pero traen shorts los ridículos. Por eso les pregunté, ¿van a ir a jugar? Ya. Ahorita nos cuentas bien, porque tú juegas fútbol, ¿va? Sí. Claro, de todo, mijo, para que veas. Para que estén atentos, el chat de la me la hace de todo. Hasta baila guapangos. Uy, guáquele. Todo, todito. Aldo Smith y un bajo oficial en la cuenta de Instagram para que la sigan. Ahí estén atentos a la cuenta de Instagram porque ahí es donde vamos a conocer los artistas que van a estar las siguientes semanas y también los horarios de los programas. Ahí para que estén atentos. Y también atentos porque no sé cuándo, falta muy poco, pero vamos a dar la noticia del siguiente artista que va a estar la siguiente semana, que de verdad no le va a caer muy bien también. Adrius Music, en Spotify, búscalo, hay una playlist llamada Adrius Music donde hay música que pues igual pueden escuchar y también hay una playlist ahí mismo que es una playlist de artistas invitados, que es una playlist que está recopilada con canciones de artistas que han estado aquí con nosotros, ustedes la ponen y pues prácticamente estarán escuchando la música de La Nila, música de Kia, música de Olivia García, que son artistas que han estado invitados aquí en Adrius Music On Air. Comparte tu música con el mundo. Es el grupo oficial de Facebook de la agencia Adrius Music. Es un grupo destinado para esa gente que quiere compartir su música y quiere llegar a más audiencia. Ahí prácticamente tú compartes tu música, ya te la probamos la publicación y pues ya más gente puede escucharte.
Y también tenemos un server oficial de Discord que realmente les recomiendo mucho que se unan al server, porque aquí en el server de Discord están todos los artistas que han estado con nosotros. Así que si quieren tener el Discord personal de los artistas, aquí están, porque no se salen del servidor y aquí se quedan. Pero también, pues, si quieres venirte a hablar con nosotros o quieres usar los chats de voz con tus amigos para platicar, pues aquí están. Pues sí, gente, noche del 18 de febrero del 2022. Se viene Amapola ya en nada, para que estén atentos. También recuerden que la finalidad de estos programas es apoyar talentos nuevos y, pues, promover la música en general. La verdad, no estrenamos música ni nada. Obviamente hay música que les gusta y música que no, o música que, ¿sabes? Pero, pues, no le hacemos el feo a ningún tipo de música. ¿Va tú, Ame? No, todo bien, todo bien. Todo cool. Pero, pues, bueno. ¿Te parece si vamos con tu descubrimiento semanal? Ame, ¿cuál es la canción? ¿Cuál es la canción? ¿Por qué? No te rías. Y luego sale tu foto ahí de con tu panty el esponja. Ay, qué me parece ese panty. La verdad iba a poner la otra, pero dije nada. No, qué vergüenza. ¿Cuál es tu canción? ¿Cuál es tu descubrimiento semanal? ¿Canción que descubriste esta semana y te gustó mucho, tú, Ame? ¿Cómo se llamaba la canción, Ale? Ya no me acuerdo. A ver. Pero es que me lo estás diciendo a mí. A ver. Ah, es que lo mandaste, ¿va? No, se llamaba Se Aleja Más de Mí. Este man se llama. Este man y Daniela Espada. Y de Daniela Espada, te alejas más de mí. Es que ¿sabes por qué la empecé a escuchar? Es que mira, está cool. Voy a dar el contexto. Ay, el contexto. Yo estaba escuchando a Daniela Espada, esa madre. No sé cómo se diga su nombre, la verdad. Espala. Ah, este ya. Mal y Espala. Oh, wow. Bueno, ya. Y luego así cuenta que la empecé a escuchar. Y lo escuché que el Esteban. Ay, no sé cómo se diga, la verdad. Ajá. Así cuenta que yo he visto un TikTok que dice, me hice trans, y así. Y lo dije, ah, es la voz de este vato. Y luego la empecé a escuchar con ella. Y lo dije, oh, está bien chida esta canción. Y de hecho, toda esta semana que pasó, la estuve poniendo todos los días, porque está cool. O sea, me gustó la canción. Ah, pero no hay nada de fondo de que te haya gustado aparte. Es que, mira, hay frasecitas ahí en la cancioncita que a veces le mando en directos a mi novio para ver qué me dice. Y si me la... Ponte abusado, porque... Y ya. Bueno, gente, te alejas más de mí. Te alejas más de mí. Este man, Daniela Espada, la canción del descubrimiento semanal de la colaboradora Ame. Ame, crack. Nuestro ha sido una coincidencia. Bueno, ya vamos a quitarla porque no sé cuánto copyright tenga eso y probablemente nos tumben todo el chori. Bienvenida a la gente que va llegando, dice Luis Montero, suscríbete a mi canal. Órale, Ame, suscríbete a su canal. Quiero ver que te suscribas. ¿A quién le suscribo? De Luis Montero. Que lo ponga en los comentarios porque no puedo verlo. Ahí está. Lo puso. Pero pues sí, gente, atentos porque ya viene en nada la talentosa. Casi nada. Casi nada, de hecho. La talentosa, la chica. La chica de tatuajes interesa. No, es que esta chica. No. Está muy interesante. Amapola Mala Hierba. Ay, tengo frío. Pero pues sí, Amapola Malayera va a estar aquí con nosotros al término del programa para que puedan convivir con ella, platicar con ella. Bueno, platicar en cuestión de que nos manden pues lo que quieran que le digamos. Nosotros ya le comentamos. Que lo escriban en los comentarios. Ajá. Y pues respondo a sus dudas. Que pues sí hay algunas que yo tengo varias. Y están interesantes. Igual a lo mejor le atino a algunas de ustedes. Pero si ustedes también quieren preguntarle, están libres. Dudo. Ajá. Ale, dudo que todos tengamos la misma pregunta. No sé por qué.
¿Dudas que tengamos la misma? No, sí, yo creo que todos tenemos la misma. Bueno, ándale eso. Pero ya, no digas nada. Yo creo que tenemos la misma. Pero yo la voy a decir primero, así que... No vas ok. A ah, bueno, tú ibas a hablar primero, ¿va? Va, solo una pregunta y ya me quedo callada. Bromis. Oye, hazme un paro. A ver, espérame. ¿Qué? La voy a decir. No, es que ya qué. Ah, no, pues vamos para la amapola. La verdad, la amapola se ve un buen pedo. No sé, como que ahorita tengo novio y todo, pero no sé, como que dudo. Sexualidad, no sé por qué. Díganme si es bueno o es malo. ¿Qué piensa de eso? O sea, escríbanlo ahí en los comentarios, por favor. Para que me hagan entender algo. Please. Y el Lalo se fue al baño, no sé por qué. Y me dejó aquí sola. Así que díganle a la ley que salga del baño. ¿Es que estás contando que ya volví? Ah, ya volvió. Nada. Ajá, ya. Pues sí, gente. Escriban en los comentarios lo que les dije. Quiero que me saquen de duda. ¿De qué? De que si eres gay o no. Ah, la duda dudosa. Bueno, claro. Ya, digo, tengo novia, va. Ay, presumido. Digo, mujer. Ahí iba a decir algo, pero lo sé. ¿Qué vas a decir? No. ¿Qué vas a decir? No, mejor no digas nada. Ya sabes lo que tengo que decir, pero no. Ahí está, ya ves. Amapola mala hierba con nosotros. Ya viene nada, ya viene casi nada. Ya está casi aquí. Ya está tocando el. Ya viene aquí a la vuelta, pero se me acaba. Ya viene aquí. O el carro. Pues sí, Amapola mala hierba ya va a estar aquí con nosotros. Para que le puedan preguntar lo que ustedes quieran. Hey, yo no he dicho mi canción favorita, ahora que me acuerdo. Pues sí, mi canción favorita. ¿Cuál es tu canción favorita? Ah, es que... déjame preguntarte yo. Ah, bueno, a ver. Yo como que no sé nada, ¿va? Ok, bueno, vamos a seguir con la pregunta de la noche. ¿Cuál es tu canción favorita, mi querido Ale? Ah, ¿qué onda? ¿Cómo? Mi pregunta... Ya. Fíjate que estaba escuchando mucho una canción... Dónde? Ah, ya sé cuál. Estaba escuchando mucho una canción que de hecho es una artista que me gusta mucho. A ver si se nos da la oportunidad de que algún día esté aquí con nosotros. Se llama Mene, es una canción de Nesquik, se llama Braille, o sea, esa canción me encanta, de hecho, no sé, está muy, muy genial. La gente que no creo que lo conozca, pero pronto lo van a conocer, porque es un chico, es un artista que se está pegando muy fuerte y tiene mucho talento. ¡Ah, yo sé quién es! ¿Lo conoces? Creo que sí. Yo que fui tu luz. Ya cállate. ¿Cómo? Que ya te calles. Ah, bueno, hasta aquí el programa, amigos. Lo dejo con la AME. Si me quiere callar, que ya quiere hablar. A ver, AME, tú, es tu programa, me callo. Ok, muchas gracias. Bueno, el día de hoy, ya que no está Ale, vamos a salir un poco de descontrol. ¿Cómo se dice? Un poco de descontrol en este programa. Y no se crean, ya le habla. ¿Qué es eso? Un poco de descontrol. ¿Qué es eso? Nunca había escuchado. Hay que alocarnos porque tú nos prohíbes muchas cosas aquí. Bueno, tú no. Los tengo esclavizados. Esclavizados. No, la esclavición. Esclavación. No sé cómo se dice. Esclavizado. Ok, bueno, vamos a continuar con el tema del día de hoy. Amapola mala hierba ya viene. ¿Qué les puedo comentar? Pues sí, esta es mi canción favorita. Se llama Braille. Mene y Nesquik. Es una canción que la verdad les recomiendo mucho que escuchen, sobre todo el EP de estos chicos. Cantan muy bien y la producción es. Está. Y Nesquik es un chocolate que sale en la tele. Oye, literalmente este artista se llama. Este artista se llama
igual que el chocolate ese, no, no sé si es coincidencia, supongo que no debe ser para nada coincidencia, pero está bien. ¿Qué onda? Terminó la sección de las rolas, ¿cuál sección de qué rolas? ¿A qué te refieres con cuál sección? Tenemos muchas secciones, tenemos la pregunta de la noche, tenemos el segmento semanal, tenemos pues sus proyectos en vivo. Y tenemos pues la entrevista de la noche, que es el gran cierre de este programa, de esta edición. Pero pues madre, qué frío. Noche del 18 de febrero de 2022, gente, en su cuarta edición de Address Music On Air, en su segunda temporada. Atentos. Por fin lo dijiste bien. Siempre lo digo bien, mira, mire. La emisión pasada lo dijiste todo mal. Es que la semana pasada, las rolitas de la bandera. Luis Montero, mira, pásanos tu canción para ponerla, ¿va? Vámonos con tu canción. Nos vamos a ir, acuérdate que va a seguir tu canción y nos vamos con la entrevista, ¿va? Así que ahí ponla, creo que la pasaste, igual vuelve a pasar, ¿va? Ponla, rápido. Para escuchar nada más que. Ok. Vamos a ponerla mediante. A ver. Ale. ¿Qué onda? Dime tantito. Ya, date. Voy a ir adentro y voy a conectar el cargador porque no traigo tanta pila, pero voy a hablar como que muy bajito. Dale, ¿okay? Dale. Está bien. Pues sí, Luis Montero, pásanos tu canción para ponerla. Y después de eso irnos ya con la entrevista de la noche que se viene, Amapola Mala Hierba. Ok, ya tenemos acá. ¿No lo vas a comer a mi papá? ¿Por qué? Escuchamos. ¿Por qué? Qué mala. Aquí anda y lo que, qué madre. Ay, no se revió una puerta. Espérame, ma, ya voy. No vayas a regañar. Regáñala, señora, regáñala. Fíjate tú. Regáñala. Nos da vistas. Bueno, pues sí, ya viene nada. Amapola Mala Hierba. De hecho, creo que vamos a estar ahí platicando un poquito. O nos retrasamos, yo creo que unos 5 minutitos, yo creo. En lo que checamos audio y todo eso. Igual no es mucho tiempo, pero sí, sí, ya la pasaste, ya está en la cola. En la cola. Ok, ya está. Bueno, pues sí, gente, agradecería mucho que compartieran el programa ahí con todos sus amigos, en sus grupos de Facebook, en todos lados, para que estén enterados de la chica de la noche que va a estar el día de hoy, que va a ser Amapola. Y pues podamos disfrutar de su música junto a ella. ¿Qué más les podemos decir? Pues sí, que compartan, que sigan nuestras cuentas de Instagram, que están pues sí, aparecen en pantalla. Está como Address Music, Braille 1303, la cuenta de su servidor, mía, para que ahí me sigan y vean qué ando haciendo. Jejejeje. Address Music bajo oficial en Instagram, la cuenta oficial de Instagram de la agencia de marketing digital musical denominada Address Music. Y pues ahí también sale la cuenta del otro servidor, el del B, que el día de hoy no pudo estar porque se le hizo tarde y no sé por qué. Pero pues bueno. Para que también lo sigan, porque también es un colaborador que siempre anda por aquí con nosotros. Que también anda encargándose de este proyecto para ustedes, llamado Address Music. Pues sí, ok, ya tenemos tu canción ahí, Luis Montero. Pero pues sí, ya casi viene Amapola para que estén ahí platicando con ellos. Con ella más bien. Y pues sí. Noche del 18 de febrero. ¿Qué se escucha? Quedé compartiendo en chingo de grupos para que no digan que solo ando chingando. No, hombre, de verdad que. ¿Qué vamos a andar pensando eso de ti? No, hombre, no, neta. Muchas gracias por hacer eso. De verdad te lo agradecemos mucho. Porque este proyecto. Más que nada, la finalidad es esa, de apoyarlos a ustedes, que hagan su música y nosotros echarles la mano, ¿va? Que en un futuro, pues, llegue mucho más apoyo, ¿va? Y el apoyo llegue hacia ustedes. Entonces,
más que nada, pues si nos gustaría que compartieran el programa y más que nada que más gente supiera de este proyecto, ¿verdad? Pero pues bueno, gente, vamos con la última canción de la noche, ya rapidito, porque ya se viene Amapola, gente. Después de esta canción se viene Amapola, ¿ven? Amapola, mala hierba, para que estén ahí atentos. Nos vamos con la canción. Ah, qué pedo. A ver, ahí va. Nos vamos con el tema de Tiger Wit. Se llama Tiger Wit. Tiger Wit. Se llama Caminando Tranquilo. Es la canción del chico que anda aquí con nosotros. Muchas gracias por estar aquí pues con nosotros, Gracias por amigo. estar. Bueno, ya va a terminar casi la emisión. Gracias por quedarte hasta aquí. Tiger Wit, Caminando Tranquilo se llama la canción, amigos. Para que estén atentos. Ya viene Amapola Mala Hierba. Viene después de esta canción para que estén ahí listos con sus preguntas. Y pues nada, gracias por seguir y estar por haberse quedado hasta este momento. Pues nada, nos vamos con esta canción y volvemos con la entrevista de la noche, gente. Volvemos. Entre las malezas crecen más caminos.
se está haciendo tan difícil partir. No quiero ver el sol. Tantos caminares compartidos, el no saber pa' dónde se ha vuelto el camino. A veces hay que escuchar al viento y no escribir en piedra los recorridos. Es como... Si te puedes unir si gustas. Es para que tú también vayas viendo lo que estamos haciendo. Bueno, gente, bienvenidos. Ya llegó el momento esperado, el momento que todos estábamos esperando y personalmente su servidor, nombre. El día de hoy, amigos y amigas, con mucho gusto y orgullo les queremos presentar esta entrevista que le vamos a hacer a esta gran artista chilena que promete mucho. Así que, amigos y amigas, con mucho gusto les presento a la invitada de la noche, Amapola Mala Hierba. Amapola Mala Hierba, mucho gusto, te presento. Además, déjame configurar aquí tu cámara porque ahí está. ¡Hey! ¿Qué onda, Amapola? No, hombre, qué gustazo que estés aquí con nosotros, neta. De verdad que, primero que nada, queremos agradecer, de verdad, que estés aquí con nosotros. De verdad que para nosotros es un pues sí, es un placer, es un gusto poder tenerte aquí, ya que eres una artista que va en crecimiento y promete mucho en su futuro. Entonces nos da mucho gusto tener artistas como tú que tienen ahí como que su talento a la luz y mucha gente se está dando cuenta de eso. Pero, ¿qué onda? ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes el día de hoy? ¿Te notamos medio dormido? Una disculpa si te despertamos. Pero estoy un poquito dormida, pero estoy bien, estoy contenta y agradecida de su invitación y de estar acá. Eso, muchas gracias. No, hombre, agradecimos nosotros, ¿no? Porque yo siempre he dado la entrevista. Pero pues sí, bueno, te presento esta Ame, es una colaboradora de Address Music que también está aquí, que nos va a estar acompañando en la entrevista. Ella tenía muchas ganas de preguntarte cosas y que va a estar en la entrevista, así que pues ahora Ame, lo que quieras preguntarle, adelante. También la gente del chat, lo que están ahí, que varias gente estaba ahí esperándola, lo que quieran preguntarle, es el momento, ¿va? Porque está la Amapola Mala Hierba. Yo voy a iniciar con las preguntas, discúlpame, pero ya me voy a adelantar, ¿va? Primero que nada, ¿cuántos años tienes? ¿Cómo iniciaste en esto de la música? ¿Qué te llamó la atención? ¿Vienes de familia de músicos? ¿Por qué tienes el cabello? ¿Ese es tu color natural? ¿O por qué no te lo tienes pintado? O sea, ¿qué onda? Tú cuéntame sobre ti, Amapola. Yo quiero saber sobre ti, ¿va? ¡Todo! Sí. Cuéntame todo, ¿va? Disculpa. hay otra pregunta y... Vengo de una familia musical, pero no convencional, o sea, a todas les gusta hacer música, a toda la familia. Mi papá le encanta cantar, casi todos los días canta algo. ¿Pero por mero gusto o porque es cantante? Por gusto. Ah, mira, qué cool. Mi madre también canta. Mi bisabuelo era director de coro y de orquesta. Ajá. Entonces es una familia musical, pero que no, salvo por mi abuelo, no se ha dedicado como profesionalmente a la música. Entonces, bueno, y mi hermana que también tiene una carrera musical que se llama Malú Nube. Y esa es mi familia. Es la chica que hace canciones contigo. Sí. Ah, sí. Es tu hermana, yo no sabía que era tu hermana. Yo sí sabía. ¿Qué onda? Óyame, lo que quieras preguntarle a Amapola. Es que aquí le traes que yo hablo mucho. Es que yo hablo mucho y luego. A ver, va, te dejo que hables tú. Va. Pregúntale lo que tú quieras. ¡No! No me dejes sola, por favor. Que se pone nerviosa, una disculpa. Bueno, le pregunto yo. Bueno, yo le voy a preguntar. ¿Qué se te duerme? Espérate. Ah, bueno, va. Pronto, la pre-
Quería preguntarle. Pregúntale, pregúntale, va. Ah, ¿qué significa el apellido, no sé cómo se diga, mala hierba? O sea, yo quiero, tengo, estoy muy intrigada a saber qué significa para ti eso. Es un, bueno, fue un poco un juego, como mi nombre es un nombre de una flor silvestre, de una maleza. Y las malezas han sido como nombradas como plantas malas, ¿no? Como malas hierbas. Y me gusta un poco ese juego como de que es una planta que ha sido como históricamente mal vista porque invade los patios o los caminos. Pero es una planta silvestre y me gusta un poco esa figura. Oye, puede ser un poco planta que se crece por todas partes. Oye, hablando de figuras, estamos notando, yo noté por lo menos, que tienes muchas figuras ahí tatuadas, tienes muchas figuras en tu cuerpo. Oye, la pregunta que todo mundo te ha de hacer, va, pero yo no me quiero quedar con las ganas de ahora hacerte la tiba. ¿Cuántos tatuajes tienes, Amapola? Yo te veo como 20 ahí. O sea, y los que tiene se pueden... Tiene como 34. Y los que se pueden ver, ¿no? No sé cuántos tatuajes tengo, la verdad. Ya perdiste la... Ya cuando pierdes la cuenta es porque ya sí. Sí. Oye... Tuve la cuenta en un momento y iba más de 30, creo. Oh. Tiene como 38, 39. Pero lo perdí, ya perdí la cuenta. Oye, ¿y todos los tatuajes llevan una temática o llevan ahí algo que significa? Un significado. Sí, supongo, ¿verdad? Pero para... Sí, pero no tan, como que va tomando el significado a veces después, no siempre es como desde antes. Ah, ya. ¿Y para ti cuál es el tatuaje que tú dices, sabes que este tatuaje significa demasiado para mí? Te estás riendo porque ha de ser uno así picoso, ¿eh? O algo. No. ¿Cuál es el tatuaje que a Amapola le gusta mucho? ¿Cómo? ¿Cuál es el tatuaje que para Amapola significa mucho? Uno de los últimos que me hice, que fue este, que fue un tatuaje amuleto. Que me hice pensando como en el lugar en el que está emplazado, que es mi garganta, y en proteger las palabras y la comunicación, entonces como un amuleto de protección tatuaje. Podría decir que... Oye, y es un dato curioso porque ese tatuaje podemos ver en tu cuenta de Instagram que fue tatuado de una manera inusual, ¿verdad? Sí, creo que sí fue ese, ¿no? Hay un tatuaje. Sí, sí. Oye, ¿no te dolió? ¿Qué onda? O sea, ¿o no tienes...? Sí, me dolió muchísimo. Sí. Se ve que... Me dolió muchísimo. Se ve que te están ahí picoteando y ala. Pero... Qué raro. Pero quedó... nada que ver. Oye, no, pues está chido, ¿va? Me gustan mucho tus tatuajes, de hecho, los estaba mirando. Porque como que no tienen color. Ni uno tiene color. Tengo algunos con color. Tengo un brazo con color. Pero la mayoría no tiene color. La mayoría no tiene color. Está blanco y negro. Interesante, muy interesante. ¿Algo que quieras preguntar a mí? Pregúntale, porque yo te gano las preguntas, hombre. Tú preguntas. No, estoy bien. Me gusta que... Oye, ¿y de piercings qué tal? ¿Cómo vamos con los piercings? Porque te estoy viendo también como... Como... Nah. A ver, yo le pregunto algo, espérate, cállate. Pregúntale después. El arete de la nariz te dolió. Bueno, nada más lo traes así como por moda. O sea, de los aretes que son de mentira, ¿sí me explico? Porque no, es de estos grandes, de estos expandidos. ¿Ese? ¿Dices? Sí, ese. Sí, me dolió harto. La expansión sobre todo. ¿Y el de la frente qué onda? ¿Es otro ojo qué? Es un microdermal. ¿Dolió? A mí me dolió, pero no tanto. Me dolió más. Las expansiones duelen mucho.
Sí, oh, sí, se ve, ¿no? Y los tatuajes que te haces, ay, Dios, es muy doloroso. Oye, Amapola, yo te quiero preguntar algo también muy interesante. Creo que una de las cosas muy interesantes es sobre ti como artista. Los covers de tus EPs, de tus sencillos, ese arte que tú utilizas, ¿quién los mandas a hacer? ¿Los hace algún conocido tuyo, alguna amiga tuya? ¿Los ves por ahí? Lo hace una amiga de acá, de esta tierra. Yo le contacté primero porque me sentía muy identificada en en sus ilustraciones, en sus dibujos, entonces sentía que como que tenía una correspondencia visual sonora, o sea, visual con con lo sonoro. Entonces, nos pusimos a trabajar juntos y ahora somos muy amiguis. Pero en una primera instancia me acerqué de fan, digamos. De Me gustaba fan, mucho su trabajo. pero tú hacías Sí. música ahí ya. Sí. Bueno, sí, más o menos. Sí. Pero no lo mostraba mucho. Hacía música, pero no lo compartía tanto. Entonces yo creo que no conocía mi música. Y después ya cuando le pregunté si quería ilustrar uno de mis materiales, ya me comentó que sí conocía mi música. Ah, mira, y qué cool, va, qué padre, neta. Oye, que por cierto, Sí. sí, sobre tu música Camil también. Barral se llama. Camil Barral su cuenta de ilustraciones también. Camil Barra. Pues ahí para que la sigan, gente, hace muy bueno. Oye, neta, tus covers están muy bonitos, las fotos están muy padres, la verdad. Sí, es Pero muy muy bonito el trabajo. hablando de tu música, que deja tú la letra y lo que significa y lo que dices. La guitarra que tocas. O sea, creo que también es una pregunta que de ley te han de hacer. ¿Dónde aprendiste a tocar tú la guitarra, niña? Que la tocas como Ale, si. Oye, todo vieras cómo la toca la lo guitarra. Ah, oh, es que ya. O sea, la toca muy bien, la guitarra. Oye, no, entero. no, o sea, en buena onda. ¿Dónde aprendiste? Y me vas a salir, si me sales con que tutoriales de YouTube, me los pasas porque yo quiero saber. Porque, no, es que siempre salen de así de que, no, pues yo aprendí cantando con tutoriales de YouTube. Ay, ¿cómo? O sea, te aventaste 3 años de canto en un tutorial de YouTube, como que, ¿qué onda? Pero sí, Amapola, ¿de dónde nació tu amor por ese instrumento tan bello que es la guitarra? Yo creo que mirando a mi papá Ah. y luego enamorándome de algunos cantautores que su fuerte es la guitarra, de la Violeta Parra, por ejemplo, o en algún momento también escuché mucho Silvio y era como muy, muy predominante escuchar voz y guitarra y de hecho escucharlos a ellos como a la Violeta o a Silvio era para mí como una como que yo sentía que no podía empezar a hacer canciones porque tenía estos referentes que estaban tan bien hechos que ya estaba todo tan dicho que no tenía por qué meterme yo a decir nada pero son referentes muy importantes para mí al menos, para aventurarme en el sonido de la guitarra y en la composición de canciones. Entonces se puede decir que tu inspiración viene a base de ellos. Sí. Y tú, Sí. y tú. Y de mi papá también, que yo creo que tiene un amor genuino por el instrumento también. Oye, y luego tus letras, lo que cuentas tú, en tus canciones, o sea, ¿tú estudiaste algo de poesía o algo? Porque, oye, créeme que están muy bonitas las letras de tus canciones, pero yo también quiero preguntarte algo, ¿cuál es la canción que para ti, obviamente de Amapola Mala Hierba, te gusta, que dices, sabes que esta canción que cuando la escribí o cuando la... Oye, otra, oh, es que son muchas preguntas. Pues sí, como te Se apagó. comento. Oye, sí, no, ¿Aló? ¿Ale se salió o qué? ¿Ya no se escuchó?
No sé. ¿Qué pedo? Ay, no, qué rollo. Vamos a ver, ¿me escucho? ¿No me escucho? ¿Qué onda? ¿Qué pasó? Ah, ya. ¿Qué pasó aquí? Estamos platicando bien a gusto. Oye, no, te quería preguntar. Lo de las letras de tus canciones. Oye, ¿qué onda con tus letras de la canción? ¿Cuál es la canción que tú dices? ¿Sabes qué? Cuando escribí yo esta canción y la estuve cantando, me llegó mucho, me significa mucho para mí. ¿Cuál es la canción que tú dices? ¿Sabes qué? Esta canción es Amapola en Excelencia. Hoy no sé, lo que pasa es que todas las canciones las hago desde un lugar muy interno, entonces ninguna, no, sí hay un par hecho por cuestiones externas, donde como necesito escribir esto porque necesito decir tal cosa de que está pasando afuera, pero así como que me llegara, me acuerdo que hubo una canción que durante mucho tiempo no podía cantar en público porque lloraba, porque me ponía a llorar. Ajá. Y yo podría decir que esa canción me llegaba mucho como que fue un poco... como que me hacía doler heridas. Esa canción se llama... ¿cómo se llama esa canción? Me perdí, la tortuga, flor negra, sin nombre... Canción incierta, no puede ser canción incierta, creo que se llama del disco negro. Oye, ni me acuerdo dónde está. creo que está en Hierbas para la Tristeza. Hierbas para la Tristeza, ¿de dónde nació ese título de Hierbas para la Tristeza? Es un nombre para, pensando como que hay hartas plantas que sirven para momentos en que uno está con mucha pena, y esa, yo como que soñaba un poco con que esas canciones funcionaran como plantas para sanar tristezas. Entonces, como que pensaba que era como una recopilación de canciones plantas que sirvieran para acompañar momentos de tristeza. No contra la tristeza, sino como para acompañarla realmente. La tristeza. Así me entiende. Oye, sí. Pues qué bien. Está cool porque han estado artistas, de hecho, bueno, te comento, eres que creo que la quinta artista chilena que está aquí con nosotros. Y, sí, no, es la agencia de Ares Music y sobre todo su servidor, yo, no, me gusta mucho la música chilena, me gusta mucho los artistas. Amo allá. Chile. Amo Chile, yo si por mí fuera yo voy para allá. ¿No tienes ahí un cacho para ahí? ¿No tienes un cuartillo ahí? No, hombre, es que a mí me gusta mucho la escena musical en Chile porque son tantos artistas como tú. De hecho, igual te los puedo comentar, igual no creo que los conozcas, pero pues se van a dar a conocer próximamente porque tienen muy buen contenido. Tú con nosotros, Olivia García, una que se llama Grace Caracol. Han sido varios artistas que han estado aquí, una que se llama Kia, pero esa ya está más como que enfocada al pop. Pero déjame decirte que algo que tú quieras opinar sobre la escena así en general chilena, porque supongo que tú estás muy enfocada en sobresalir, ¿verdad? Pero, ¿tú qué opinas de, o sea, tienes algún artista así chileno que tú digas, ¿sabes qué? Me gustaría colaborar con él, tal vez, o ¿sabes qué? Mis respetos para este artista, o así, ¿verdad? ¿Algún artista que te guste así de tu escena? Es que, ¿tu género en particular cómo lo definirías? ¿Cuál es el género de tu música? Pues pregúntala, interesante la pregunta. No sé cuál es el género de mi música. Supongo que trova o folk. No sé, en algún momento como que lo definía como folclore triste o algo así. No sabría decir muy bien. Me imagino que sí, que trova, pero también está mezclado con otros elementos más contemporáneos, como del indie, supongo. Es difícil autodefinirse en realidad.
Creo que eso es trabajo que tienen que hacer las personas que sí, escuchan. Que escuchan tus canciones, ya. ¿Y cuál era la otra pregunta? El artista que tú te gustaría colaborar, que dices, ¿sabes qué? Es mi sueño, va. ¿Es mi sueño? Sí, a mí también me gusta harto la escena musical chilena. Están pasando hartas cosas entretenidas, hay harta gente haciendo música actualmente. Y no sé si tengo así como un artista sueño, pero admiro mucho el trabajo de Manuel García, el trabajo de Belín Cornejo. Tengo muchos amigos también que hacen música y también admiro mucho su trabajo. Tengo unas amigas que tienen Fuente de Barro, a la Lía Nacha, al Mono Azul, Planeta Escondido. Sí, harta gente que hace cosas muy, muy interesantes, muy bonitas. Y con mucho mucho amor también, mucho amor y mucho respeto a la música y a los sentimientos que emergen con la música. Muy bien, Amapola. Me encantaría tocar alguna vez con todos ellos, con todas las personas que nombré. Pues ojalá y se te dé, ¿verdad? Aquí desde aquí sí. Te mandamos muy buenas vibras, Amapola, de verdad. Porque vas por un buen camino, neta, que vas por un muy buen camino. Quiero comentarte también otra cosa. Oye, la producción de tus canciones, o sea, ¿las grabas en un estudio? ¿O son...? No, ¿verdad? ¿O sí? Los dos primeros discos, que es el disco negro y Hierbas para la Tristeza, lo grabamos en México. Con mi amiga Ana, que tiene un programa que se llama Radio Cabra. Y ella es la gran impulsora de este proyecto, porque ella me escuchó y me dijo, hay que grabar, y ella fue un poco la que me instó y me obligó realmente a grabar, porque yo estaba así como, sí, que me da vergüenza, como un poco perdida en la vergüenza, y ella ha sido la gran, así como... motivadora de conservar o de archivar, de registrar lo que estaba haciendo. Entonces grabamos esos dos primeros materiales en México con una grabadora de mano, una Tascam, en su living, en el living de su casa, de manera así muy, muy, muy casera. Y luego le pedimos a alguien que la... no sé muy bien los términos técnicos, que lo mezclara, aunque no había nada que hacer porque era solo una pista, o sea, que fue cantado y tocado al mismo tiempo, digamos como si estuviera en vivo. Y luego el último disco, o sea, el disco de Las Hierbas, lo grabé casi viniéndome de México, pero fue un disco que yo quería grabar en México porque para mí tenía todo el sentido que se grabara allá, porque era un disco que se había hecho allá, principalmente allá. Y después el último disco, que es el Canciones Secretas, que es un EP, un disco cortito, ese lo grabé con mi hermana, que está aprendiendo muchas cosas de producción musical, y lo grabamos en un home studio, un estudio casero con su computador, un micrófono, y en el closet de mi abuela, así en un cuarto, y con alfombras colgando para que se apagara un poquito el brillo de la sala. Y ese material me gusta como mucho como suena. Sí. Creo que mi hermana hizo un gran trabajo con la producción, y eso me motiva para grabar también en algún momento las otras canciones, las de los discos anteriores, de mejor manera, porque creo que ganan muchísimo las canciones cuando están grabadas así, más que, o sea, creo que también tiene algo interesante el registro casero, pero igual me gusta lo que se logra con un buen registro.
con un registro así de estudio, aunque sea un home studio. Pues muy bien, Amapola. ¿Algo querías preguntarme ya para ir finalizando? No, no, yo estoy bien. Oye, Amapola, pues déjame decirte primero que nada que te agradecemos mucho que hayas estado aquí. Ya vamos a ir concluyendo porque ya es bien tarde, pues para que te vayas a descansar, Amapolita. Muchas gracias por haber estado aquí con nosotros. De verdad que nosotros nos pone muy feliz que estés aquí. Más que nada porque sabemos que tienes un gran potencial como artista. Y el día de mañana, siempre le decimos siempre, lo voy a repetir siempre, siempre decimos esto a todos los artistas que pasan por aquí. Esperemos que la gran Amapola Malayerba esté tocando algún día en un, no sé, oye, algún, algún, ¿cómo se llama? Auditorio. Ándale, sí, algo así, muy famoso allá por Chile. Escenario, se dice. Algún escenario famoso allá por Chile, no sé cuál, que tú digas, ¿sabes qué? Este es el top. ¿Qué sería? Matucana 100 es un escenario como importante. Bueno, ahora el 1 de octubre de este año vamos a hacer el lanzamiento oficial del disco Canciones Secretas en un escenario importante igual acá en Chile, que es el Centro Gabriela Mistral, Centro Cultural Gabriela Mistral, que es un edificio importante en la escena cultural aquí en Chile. Y así que ese es como el primer escenario reconocido en el que voy a tocar, que además va a ser un lanzamiento. Esto es un secreto, pero ahora lo estoy contando. Es un lanzamiento con banda. Ah, Amapola con banda, interesante. Sí. Qué chido. Qué padre. Hay que ir aprovechando los boletos del avión. Pues sí, que sean en un escenario así. ¿Te acuerdas? Estos humildes colaboradores, de esta humilde agencia. Que siempre apoyó, apostó por ti, Amapola. A ver, Amapola, cállate. Alan, te dije, Alan, ¿quién es Alan? No, yo no me llamo Alan. Amapola, el día de mañana que llegaras a ser famosa, esperemos y sí, y te dieras la oportunidad de venir aquí a Monterrey, al auditorio Banamex, porque aquí hay un auditorio que se llama Banamex. ¿Juras que nos vas a dar unos boletos para ir a verte? México. Sí, yo espero estar en México a fin de este año. Si todo sale bien, espero irme para allá. Otra vez. Conste que ya lo dijo Amapola y esto está grabado. Está grabado. Está grabado y cuando venga Amapola a México, vamos a estar ahí picándole. Bueno, estamos ahí diciéndole, Amapola, ¿qué onda? ¿Estás aquí en México? ¿Por qué no nos invitas? Va a bloquear. Va a bloquear por acosadores. No, neta, en buena onda nuestras mejores bendiciones y buenas vibras para ti, Amapola, que salga muy bien este proyecto que traes con tu banda. Tienes mucho éxito, Amapola. Neta que gracias. Muchas buenas vibras desde aquí, desde México. Ya por último, para concluir esta entrevista, lo importante, porque te comentamos que este proyecto de Adres Music, rapidito, Adres Music es un proyecto, es una agencia de marketing digital musical que se encarga, o la finalidad es de apoyar talentos nuevos, talentos de que no, nunca falta que uno tiene un primo o algo que quiere hacer música, y es que quiere hacer música. La verdadera intención también de esta agencia es trayéndote, por ejemplo, a ti y artistas como tú, a incitar a esos chavos o a esas chicas que quieren hacer música a que lo intenten, ¿verdad? Para que vean hasta dónde pueden llegar. Pero lo que nos interesa también mucho de ti es cuáles son las palabras que tú les quisieras decir a esos artistas que van iniciando, esos artistas que quieren, pues sí, iniciar en esto de la música, para que puedan lograr, pues, lo que tienen en mente, ¿verdad? Y puedan concluir con éxito, pues, su misión. Yo creo que, citando a un amigo que en algún momento me motivó a compartir mi música, creo que lo más importante es, más que buscar un impacto o buscar un reconocimiento, creo que hay que hacer las cosas desde el corazón, como con una entrega verdadera, y las otras cosas se dan como un poco como el resultado de esa entrega. Cuando uno hace las cosas desde adentro,
tiene como consecuencias otras cosas. Yo no estoy buscando especialmente reconocimiento o fama. Como que canto porque necesito cantarlo y entonces parece que trae como consecuencia que otras personas lo escuchen y que se sientan reconocidas en eso. Entonces, mi consejo sería a las personas que les gusta la música que lo hagan desde su inquietud verdadera y que no se frenen a que no les frene la vergüenza, que creo que es una enemiga en el hacer. Todos nos censuramos por no querer dar vergüenza o por no querer tener vergüenza, por no querer hacer las cosas como ridículas y eso es como un enemigo de hacer las cosas del movimiento. Eso. Amapola mala hierba, amigos. En Adres News y On Air, en su cuarta edición de su segunda temporada. Muchas gracias, Amapola. De verdad que fue un placer tenerte aquí y un gusto y un honor también. Esperamos pues verte por aquí otra vez, hombre. ¿Cuándo te das otra vuelta, hombre? Para que nos sigas contando cómo te ha ido y todo eso. Nosotros con gusto te recibimos. Aquí es tu casa, Amapola. Cuando quieras volver a platicar o a convivir, Genial, estás genial, muchas gracias. bienvenido. Muchas gracias, Amapola. Entonces, saludos hasta Chile. Ya descansé, ya Saludos. descansar, ya descansaría. Sí. Adiós, Me duermo un Amapola. poco temprano en general. Saludos, Amapola. Chao. Bye. Gracias. Bye. Ok, mi gente. Amapola Malayerba estuvo aquí con nosotros en la cuarta edición de Adres Music On Air. Segunda temporada. ¿Qué te pareció la entrevista, tú, Ame? No manches, espérate, ¿qué estoy haciendo? Ale, no puedo meterme. Oh. Amapola Malayerba, gente, estuvo aquí con nosotros en la entrevista de la noche. Muchas gracias a la gente que se quedó hasta este momento. La verdad que estamos muy agradecidos, tanto con Amapola, con ustedes, por haberse quedado hasta pues, este momento. Gracias a la gente que se quedó. Y pues comentarles que estén atentos porque la siguiente semana viene una artista nueva. Y lo único que les puedo decir es que es de una nacionalidad nueva. Una nacionalidad, una chica de un país que no se han pasado por aquí, por estos rumbos. Así que atentos. Atentos a las redes sociales de Instagram, a las redes sociales de Instagram, a las redes sociales de Adres Music, tanto de Instagram como de Facebook, porque ahí estaremos avisando quién es la artista invitada de la siguiente semana. También síganme a mí. Está muy interesante también. Rale 1303 ahí en la cuenta de Instagram para que yo también ahí de vez en cuando publico ahí cosas detrás de cámaras, por así decirlo, de la entrevista o así, para que ahí me sigan y pues sigan a la AME. No sale el lista de la AME, pero va a estar en la descripción para que ahí la Nunca me sigan pone también. porque no me quiere. Sí la quiero, morra, nada más que se me olvida. Pero bueno, pues nada, gracias, Ame, por haber estado aquí conmigo una noche Gracias más. a ti, ya sabes, aquí Te lo apoyándote. agradezco mucho, de verdad, que te hayas pasado aquí con nosotros. Y pues nuevamente estás invitada para la siguiente emisión, Ame. Y también todos ustedes, para que estén atentos, próximo viernes a las 9:30 se viene una nueva artista de una nacionalidad, de un país que no estaba acá por nuestros rumbos. Así que atentos. Esto es por todo parte mía, de Braille 303. Terminamos pues sí, Adres Music On Air en su cuarta edición de su segunda temporada, noche del 18 de febrero del 2022. Gracias y nos vemos hasta la próxima semana o hasta la próxima emisión, porque no sabemos qué puede pasar en el futuro, ¿verdad? Puede que te mueras, puede que me Así muera yo, es. puede que no se va. Puede que me case. ¡Ah! GPI, GPI. No. Bueno, pues sí, muchas gracias, gente. Y nos vemos hasta la siguiente. ¿Algo que decir, Ami, Adiós, antes de adiós. irnos? Nada, los quiero. Órale, chido. Nos vemos. Bye.
Entre las malezas crecen más caminos para ver, siento al otoño y sigo aquí, se está haciendo.